Looks like so pretty, you'll see. Amarillo, and got up to Mexico. Flags to Arizona, don't forget Nona. Fix some Moscow, St. Bernardino. I want to get him to this kind of tip. And go take that California trip. And get your kicks on Route 66. Recomiendo y vinimos aquí a Bistró, en calle San Jerónimo, entre Suipacha y Junín, en este caso para lo que es la inauguración, o ya se pasó hace algunas semanas, pero lo que son la barra de tragos y además venir y estar aquí en el patio que tiene Bistró y en este caso acompañado por uno de los artífices, podemos decir, de lo que es el patio de Bistró. Podemos llamarlo de esa manera. De alguna manera, por ahí escondidita, pero ¿cómo anda, Maxi? Bien, todo bien, gracias por venir. No, gracias a vos por recibirme y además por recibirnos de esta forma. Bueno, estamos arrancando hoy jueves ya con la barra de trago. Está Paula, una chica que arrancó con nosotros hace dos semanas. Bueno, es la banda. Además, es para que la gente que no ha venido y que venga, con una carta especialmente hecha con tragos. Con tragos. Tragos. No somos un bar de tragos. Seguro. Es un resto que anexamos, ¿no es cierto?, una barra para que la gente... si quiere cenar con un trago, se puede tomar un traguito, compartirlo con amigos, festejar un cumpleaños. Es más, hay tragos para el postre también. Hay tragos para el postre. Así que si querés el postre, el trago también, de entrada como de aperitivo un trago, y si no para trago de entrada, para la comida y para... Hicimos uno que a vos te gusta, que es con maracuyá. Exactamente, se lo estaba contando, que vine el otro día y lo probé. El mojito... frutal. Un mojito frutal de maracuyá. Maracuyá. Me encanta sentir en la boca y romper la semilla de maracuyá. Así que bueno. Contame, Maxi, ¿qué es esto que tenemos acá? Este bueno. Es un Aperol Spritz. A ver, para que la gente entienda. Cuando usted venga a comer aquí a Bistró, Maxi, lo primero que te va a recomendar es... Es un Aperol Spritz. Es un trago muy fresco, es un aperitivo que lo puedes tomar tranquilamente mientras estás comiendo o antes de empezar a cenar. Champán, Aperol. Una rodaja, a mí me gusta pomelo, pero este tiene naranja, ¿no? Clásico, es naranja, a mí me gusta con una rojita de pomelo. Pero cítrico se reemplaza el poquito. Exactamente, claro. Ella sabe más que yo. Y romero. El comodín. El comodín. Y la hojita de romero. La hojita de romero para darle el saborcito. Es más, a ver si que nos corrijan, si no era maestro. Mi mujer cuando vimos el otro día hasta lo usaba para revolver. Removedor, ¿viste? ¿Eh? ¿Viste? Para revolver. Y si no, pues esa además, cuando vos lo revolves, también se... Larga el perfume. Claro, el frutado. Exactamente. ¿Y esto es algo novedoso? Este es un chinar Julep. 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 Es una base... Ajá. Chinar. Corregime si me equivoco. Es la receta original que tiene. Una palma de menta, lima, un poco de jugo de lima, un poco de almíbar. La receta original es argentina, digamos, uno de los tragos, de los pocos tragos que... Se hicieron originariamente acá en Argentina. El Aperol Spritz es italiano y siempre se replican en otro lado. El chinar julep es nuestro. Lo hicieron acá, un bartender de Buenos Aires. Se pelean entre dos la receta. A mí la que más me gusta es esa, que tiene chinar, gin, London Dry, en este caso usamos Beefeater, nos está consiguiendo mucho. Y la base es como la del mojito, menta, una palma de menta, un poco de lima, y se completa en la receta original con Schweb Citrus. Como tampoco se consigue, acá se hace la versión con graciosa de pomelo. ¿Qué me contás, Max? Para los que no sabían el trago. No, yo te digo, esto es para venir y hasta aprender. Aprender, obviamente. Paula da cursos también. Te iba a decir eso, ¿cobra Bistró también para venir? No. Se levanta y puede venir. Por ahí viene gente, se levanta y pregunta qué tiene este trago, qué tiene esto, otro. Ella está acá para asesorar a la gente. Aparte, le gusta lo que hace. Y eso a lo mejor cae. Eso es lo mejor. Cuando sé lo que te gusta. Permiso, ¿no? Por favor, fíjate, probalo a ver cómo está, pues eso es importante. Porque si no, ya sabemos lo que hay que hacer. Muy bueno. Ah, mamá, es verdad, vine a comer el otro día con mi mujer y vos lo primero dijiste, no, tomaste este. Tomate una Aperol Spritz, le dije. Así que bueno, Maxi, está buena esta idea y además que se complementa en Bistró con todos los días un menú distinto para comer. Exactamente, siempre tenés un menú. Estuvimos diseñándolo, ¿no? Alfonso, yo y Paula.
con qué plato puede salir este trago. Este trago va hasta bueno para el postre, porque si comiste carne, dice Paula, tomate este aperitivo para bajar. Está muy bueno, ¿no? La carta que armamos. Y bueno, la gente ya está invitada a venir a probar los tragos y... Y a comer. Y a comer y a compartir una noche con amigos. Y a plato Alfi. Y además, algo que hablábamos antes, es que... A ver, en bistró, en el país, en Santa Fe, inflación, pero en bistró los precios se mantienen. Los precios se mantienen. Lo hablábamos antes, me decía, mirá, tengo... No van a decir los números. Pero son los mismos precios que yo te diría... De hace 3, 4 meses atrás, 5 meses atrás. Yo te iba a decir del invierno. Sí. El público realmente nos sigue, no bajamos el público, seguimos manteniendo la misma calidad de gente que viene siempre. Hemos sumado mucha gente más nueva. Y, a ver, el tema no se trata de si, bueno, subió la inflación, subió la carne, como dicen todos ahora, vamos a aumentar los precios, no. La gente tiene que venir, sentirse a gusto, comer bien, estar satisfecha, pasarla bien con amigos. No se trata de aumentar por aumentar. Está bueno eso. Mantener los todo aumenta, en bistró se mantiene igual. No mantenemos, hasta que se pueda se mantiene uno. Seguro. Además, la casa es chica, pero el corazón es grande. Está bien, muy bien ahí. Así que bueno, la gente que pueda venir, pasar un momento, bueno, hoy hace calor, pero estar acá en el patio, con este verde, con Bárbara, que le habrá puesto un toque ella también de algo le puso un toque de decoración. Veo allá en la parte donde estás vos siempre, en la parte de administración. Ellos le puso un poco de onda. Y aquí se puede venir, tomar tragos. ¿Qué cantidad de tragos hay en la carta de tragos? Tenemos unos... ¿Qué de los dos lados? 14 tragos. Igualmente, si hay tragos que la gente dice, yo quiero tomar este trago y no está en la carta, Paula se acercan y... Paula se lo hace. Así que no hay problema. Está bueno eso también. Exactamente. No se tengan aún. Tenemos una variedad bastante importante... Te vuelvo a repetir, no somos un bar de tragos, ¿no? Pero tenemos una variedad importante de coctelería para decir, bueno, podemos armar este trago, que no esté en la carta. Está bueno, Maxi. Además, no son un bar de tragos, pero son un restaurante que tiene muy buenos platos, que lo van cambiando, que siempre van a le dar un toque. He probado lo que era, por ejemplo, la ensalada. ¿Ensalada de mar? Ensalada de mar, muy rica. Que esa era como cualquier cosa. Más que nada mi mujer, yo compartí también, a más abundante. Yo, hombre, que me gusta, soy carnívoro, comer la ensalada de mar es muy bueno. Ajá. Así que bueno, felicitaciones Maxi y a seguir. Dale. Sigue creciendo. Muchas gracias. Porque esto también es un logro. Me acuerdo cuando, no sé si fue en septiembre, octubre, noviembre, hablábamos y me decía, no, voy a poner una barra de trago, quiero tomar una barra de trago y hoy ya lo tenés hecho. Felicitaciones. De a poco hacemos todo lo que se puede. Y por mucho más. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Aquí, en Bistró, en este caso, probando, saboreando lo que son los tragos, los nuevos tragos que tiene la barra de Bistró, en este caso en el patio de Bistró, donde pueden venir, escuchar un poco de música, tomar buenos tragos y, como siempre, con la cocina que caracteriza a Bistró. La mejor cocina en Santa Fe, que mantiene sus precios de siempre, aquí en Bistró. En San Jerónimo, entre Suipacha y Junín, lo recomiendo.